Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio 207 de Showtech para hablar de tecno, juegos y redes como siempre. Así que vamos a empezar. El creador de Android y ex empleado de Google, Andy Rubin, que actualmente es el CEO de la empresa Essential, que sacó unos celulares bastante minimalistas hace algún tiempo. Ahora volvió a estar en tema porque nos promete un celular que llamó muchísimo la atención. Un celular a media, si se quiere, porque ocupa la mitad prácticamente del espacio que tienen los celulares convencionales. Este teléfono se llama Project Gem y lo estuvo mostrando esta semana en un video en su cuenta de Twitter. Y ahí lo vemos. Es un celular, como les decía, acoplado al tamaño, a una reducción de la mitad específicamente de lo que son los teléfonos convencionales. Essential, por ejemplo, había sacado también el primer teléfono hace algún tiempito que no tuvo mucho éxito, pero fue en sí el primer teléfono que no tenía marcos en la pantalla y era solamente un frontal. Después tuvo algunos que no tuvieron mucho éxito, pero sin dudas llama muchísimo la atención este teléfono, que como vemos la interfaz es muy parecida a la de un teléfono convencional. Tiene una cámara que estamos viendo ahí en la flechita superior y algunos botones a los costados. Uno se preguntará, ¿no? ¿Y dónde va a estar el teclado si uno quiere escribir? Bueno, desde la empresa, en una entrevista al sitio Bloomberg, dijeron que básicamente este teléfono va a tener controles por voz. Entonces, una inteligencia artificial integrada bastante avanzada va a recibir todas las órdenes que querramos y de esa forma, por ejemplo, responder mensajes de WhatsApp, hacer búsquedas en internet, tomar fotos y demás, aunque por ahí una foto también, un teléfono como estos, se los ve que puede tener un botón físico. En cuanto a las cámaras, vemos una sola. La parte de atrás parece tener un lector de huellas. No sabemos específicamente cuándo va a salir este teléfono, solo lo estuvieron mostrando y, por supuesto, cuatro colores distintos, bastante llamativos, como vienen siendo casi todos los últimos teléfonos de, por ejemplo, Apple y Samsung. Así que bueno, este Gem, Project Gem, de la gente de Essential, el creador de Android, que hay que ver si revoluciona un poco a los teléfonos, que en un momento empezaron a salir chiquititos y actualmente están bastante grandes en cuanto a pantalla. Bueno, este hace una división por la mitad. Veremos si el próximo año lo lanzan y si tiene buena fama y buena repercusión. Dejamos eso de lado, nos metemos ahora en el mundo de auriculares porque la gente de Microsoft lanzó sus primeros auriculares inalámbricos que llaman muchísimo la atención, tienen control por voz y cancelación de ruido. Son entonces los primeros inalámbricos de la gente de Microsoft, se llaman Surface Earbuds y vienen a competir directamente con los similares de Apple y los similares de Samsung. Solamente que estos son de Microsoft. Tienen control táctil y tienen traducción en tiempo real. Dos características bastante buenas de parte de la gente de Microsoft. Vamos a poder también tener la opción táctil de control, solamente tocando con el dedo o deslizando o haciendo algún toque. Vamos a poder darle, por ejemplo, reproducción en Spotify. Vamos a poder darle reproducción en un PowerPoint y en algunas aplicaciones de Microsoft específicas. 24 horas de autonomía, estos auriculares Surface Earbuds, que van a salir, no dieron fecha específica, pero dijeron antes de que termine este 2019.
a un precio de $249. Está bastante interesante porque van a incluir la opción de lo que les decía, reproducción en una presentación de PowerPoint. No necesitamos mouse, no necesitamos celular, nada, solamente con el auricular le damos la orden o la opción con el dedo para que vaya pasando de diapositiva, de video o de pantalla. Muy interesante, prometen también traducción en tiempo real, lo que no especificaron si la traducción va a ser para una llamada, por ejemplo, si hablamos con otra persona que habla un idioma distinto, o si la traducción va a ser de un texto a bueno, el audio, y nos pasa ahí en lo que decía, más de 60 idiomas. Entonces, antes de fin de año, $250 para estos Surface Air Buds. Dejamos eso de tecno de lado y nos metemos ahora en el mundo de los videojuegos con más noticias de Marvel Iron Man en VR. Según los especialistas, nos dicen que este es uno de los juegos que más prometen en cuanto a realidad virtual. Como les dije, el videojuego de realidad virtual de Iron Man va a llegar de la mano de PlayStation, y estuvieron mostrando este pequeño video donde nos va a mostrar cómo sería meternos dentro de la armadura de Iron Man y ser Tony Stark. Marvel Iron Man VR va a estar disponible el 28 de febrero del 2020 a un precio de unos $40 para la plataforma PlayStation 4, que PlayStation viene apostando bastante en cuanto a los juegos estos de realidad virtual. Y ahí vemos algunas de las opciones. Primero dicen que es tipo un tutorial donde te enseñan a volar con la armadura y los controles hápticos que tiene PlayStation. Dicen que la sensación realmente es muy buena una vez que nos metemos las gafas de realidad virtual. Después, bueno, vamos a tener que ir, por ejemplo, ayudando a una nave que está por caer, luchando contra diferentes enemigos, disparando, y todos los controles lo hacemos con, por supuesto, los mandos que tiene la PlayStation 4 VR. Es un video muy chiquitito, vemos algunas de las cosas que vamos a poder hacer, pero no dieron, vemos algunos de los enemigos, no dieron en sí las distintas misiones que vamos a tener, tampoco si van a aparecer los otros Avengers, solamente por ahora es como un inicio de Iron Man en el mundo de la realidad virtual y en la gente de PlayStation. Dicen que, nos metemos y automáticamente ya vemos la visión que tiene Tony Stark, por ejemplo, cuando se pone la armadura. Ahí vemos que vuela, tiene que disparar, tiene que soldar algunas cosas, reparar, romper ahí unos cables. Todo esto va a estar disponible en este primer juego, aunque ya hubo algunos intentos, pero este sí va a ser el primer juego oficial de Iron Man y va a estar en la PlayStation 4. Les recuerdo entonces, 28 de febrero del 2020 a un precio de $40. Estamos llegando al final. Nos pueden seguir en nuestra fanpage www.facebook.com/showtechttv. Así estamos, y de despedida les voy a dejar con otro videojuego que ya se está por lanzar este 25 de octubre. Estoy hablando del Call of Duty, que llega en una nueva versión en Modern Warfare. Hace poquito nomás hablamos del Call of Duty que llegó para los celulares. Ahora presentan una nueva versión del juego, es la 16ª. Así que les dejo con ese trailer, nos vemos el próximo episodio. The rules of engagement have changed. Stand clear! All stations on my mark. 3, 2, 1. Going dark. Go, go, go! What's the plan? Shock and awe.
That'll get their attention. This is crazy. Get down! Yeah, but we're a little crazy, aren't we? Just take the gloves off and fight. We gotta move now. You want the gloves off? They're off. Pre-order Call of Duty Modern Warfare